Desde el Tecnológico de Costa Rica, en Cartago, damos inicio a este webinar al ser las 4 y 1 minuto de hoy, miércoles 21 de octubre del año 2020, año declarado por CONARE por la salud mental. Mi nombre es Alejandro Garita Pereira, en nombre del equipo de la Editorial Tecnológica de Costa Rica y del Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua CETEC, queremos extenderles un afectuoso saludo a quienes se conectan desde Costa Rica y en otras latitudes. Para continuar con las actividades que hemos programado para ustedes los días miércoles, con el fin de acercar la ciencia y la tecnología a sus hogares, hoy tenemos el honor de presentarles una charla que muy amablemente el Instituto Clodomiro Picado, de la mano de una de sus investigadoras, nos va a facilitar. Por cierto, quiero públicamente aprovechar esta oportunidad para felicitar a esa gran institución y a sus investigadores por el trabajo invaluable que hacen y que con ese trabajo ponen el nombre de Costa Rica muy en alto en el mundo. Para iniciar, quiero dar la bienvenida y el agradecimiento a una de sus investigadoras. Quizás muchos de ustedes ya la conocen, procedo a presentarla. Ella es la máster Adriana Alfaro Chinchilla. Buenas tardes, Adriana. Muy buenas tardes, Alejandro, y tengan muy buenas tardes igual todos los participantes. Gracias. Para que conozcan un poco sobre el perfil académico de Adriana, quiero comentarles que ella estudió biología con énfasis en biotecnología en la Universidad Nacional. Cuenta con una maestría académica en microbiología de la Universidad de Costa Rica. Actualmente trabaja en el laboratorio para la investigación de animales peligrosos del Instituto Clodomiro Picado y con el programa de acción social de la Vicerrectoría de Investigación. Además es docente en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y en la Facultad de Medicina de la Universidad Latina de Costa Rica, donde imparte cursos de genética e inmunología. Adriana, el auditorio esta tarde es suyo, muchos éxitos y disfruten bastante. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, muy buenas tardes a todos los que van a participar en esta actividad y gracias por acompañarnos también de manera virtual. Vamos a hablar un poco entonces de lo que es el oquidismo en Costa Rica. El contenido de esta charla, vamos a hablar un poco del accidente ofídico, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. Vamos a hablar también de biología de serpientes y vamos a tratar de identificar por diferentes características lo que es una serpiente de tipo venenoso o no venenoso. Vamos a ver manifestaciones clínicas del envenenamiento ofídico. Vamos también a estudiar algunos primeros auxilios, ¿verdad?, que se recomiendan en caso de una mordedura de serpiente. Vamos a ver qué podemos hacer también a manera de prevención de estos accidentes y al final vamos a hablar un poco también de cómo el instituto produce estos antivenenos. Entonces, a manera de introducción, quería mencionarles que la misión del Instituto Clodomiro Picado es contribuir a la solución del problema de envenenamiento por animales ponzoñosos, tanto en Costa Rica como en otros países. Y en animales ponzoñosos también hablamos que se trabaja con escorpiones, tarántulas, toxinas de algunas ranas y sapos. Y todo eso se maneja en diferentes programas, como lo que es la investigación, la docencia, acción social y lo que es la parte de la producción de los antivenenos como tal. Entonces, introduciendo un poco lo que es el accidente ofídico a manera general, ¿verdad? Hablando a modo global, anualmente se reportan 5.4 millones de mordeduras en todo el mundo. De ellos, prácticamente la mitad son casos que se caracterizan como envenenamiento y esto nos conlleva a 137 mil muertes aproximadamente, ¿verdad?, alrededor del mundo. Y también tiene muchas repercusiones en lo que son amputaciones, repercusiones también económicas, psicológicas también, ¿verdad?, por el impacto que se da en estas amputaciones. Generalmente son países con una economía baja, ¿verdad?, la que tiene mayor impacto de estos accidentes. Entonces, lo que es la Organización Mundial de la Salud en el año 2017 incorporó lo que es el accidente ofídico a la lista prioritaria de enfermedades tropicales desatendidas. Y en nuestro caso, ¿verdad?, en Costa Rica se reportan entre 600 y 700 casos anuales de mordeduras. Ahora, hay que ver cuáles son mordeduras de especies venenosas como tal, ¿verdad?, separarlas. Y al final tenemos un reporte aproximado de 7 muertes anuales solamente
por el impacto que ha tenido, ¿verdad?, la producción de suelos antiofídicos del instituto. En este mapa, ¿verdad?, vemos a manera global, resumido, ¿verdad?, lo que les estuve hablando, y se ve un poco lo que es la mortalidad y morbilidad, ¿verdad?, por regiones también. Esto en realidad lo puse porque lo que quiero es asociarlo con la cantidad de especies de serpientes que se tienen, ¿verdad?, reportadas. A nivel mundial, como les digo, ¿verdad?, se reportan aproximadamente 3.000 o más especies de serpientes, pero solo el 10% de ellas son venenosas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Igual tener precaución, ¿verdad?, por las serpientes que son venenosas, pero también los insto a no matar, ¿verdad?, cualquier serpiente, porque a veces se cree que es una serpiente venenosa o para prevenir. Entonces, a lo largo de la charla vamos a ver diferentes pautas que podemos hacer para evitar el accidente ofídico y también para conservar lo que son las especies que tienen un gran impacto a nivel ecológico. En este mapa de acá, lo que podemos ver es la distribución que tienen las serpientes en nuestro país, y vemos el área que está con color negro. Básicamente es el área donde está ocupada por serpientes. Como podemos ver, es a lo largo de todo el país, solamente en las regiones muy altas, ¿verdad?, las cordilleras centrales, es donde no se encuentran tantas serpientes. Acá, para nuestro país, hasta la fecha, ¿verdad?, tenemos reportadas 144 especies de serpientes, de las cuales solo 23 son venenosas y se dividen básicamente en dos familias. 6 especies de la familia Elápide, que tenemos 5 serpientes corales y una marina, y 17 de la familia de los bifrenos. En este otro mapa, lo que podemos ver es un reporte de la incidencia que se da por mordeduras de serpiente, ¿verdad?, o estos accidentes ofídicos, relacionado a los diferentes distritos en el país. Entonces, lo que son regiones más oscuras en el mapa, como lo es la provincia de Guanacaste, es donde hay más reporte de esos incidentes. Ahora, esto puede ser relacionado a muchísimos factores, ¿verdad? Desde factores geográficos, climáticos, también actividades antropogénicas, ¿verdad? Lo que son urbanizaciones y demás, construcciones. Entonces, es acá donde los humanos nos vamos introduciendo, ¿verdad?, lo que era el hábitat normal de esos animales, y entonces también puede ir incrementando, ¿verdad?, lo que son los accidentes. La provincia de Guanacaste es entonces donde se reporta la mayor cantidad de accidentes, y tenemos la península de Osa, ¿verdad?, marcada como una de las más altas. Por el otro lado tenemos la provincia de Guanacaste, donde se reporta la menor incidencia de accidentes ofídicos, ¿verdad? Acá también está relacionado porque en Guanacaste, por la condición climática, ¿verdad?, que es un bosque tropical seco, no encontramos la serpiente terciopelo. Luego lo vamos a ir viendo en la charla, pero ella puede causar del 50 al 70% de los casos de ofidismo, ¿verdad?, en el país. Y las características también del comportamiento de esa serpiente, que vamos a ir mencionándoles, influyen mucho, ¿verdad?, en estos problemas. Pero en Guanacaste, como no tenemos esta serpiente, tenemos otras que luego igual vamos a ir viendo que van a ocasionar entonces estos incidentes. Ahora vamos a ver un poco general lo que es la parte biológica de las serpientes. Para solamente acordarnos, ¿verdad?, las serpientes son animales que tienen cuerpo cilíndrico, alargado, no tienen extremidades. Son animales vertebrados, ¿verdad? Acá podemos ver un esqueleto donde tenemos las vértebras y las costillas asociadas a cada una de ellas. Tienen también la piel cubierta por escamas. Esto nos va a ayudar también con la identificación de la especie. Hay serpientes de hábitos muy diversos. Hay algunas nocturnas, ¿verdad?, como los bipéridos. Hay otras que más bien están activas en el día. Hay diferentes tipos de depredación, que luego lo vamos a ir viendo. Y utilizan diferentes órganos sensoriales para ayudarse a cazar sus presas. Acá les quiero mencionar, en esta foto que está en la parte superior, podemos ver una serpiente cascabel, y ustedes podrán ver como un tubito acá donde tengo el mouse, eso es la glotis. Ellos lo que hacen es
proyectarla, ¿verdad? O como que la sacan cuando se están alimentando de un animal que es bastante grande, entonces ellas pueden estarse alimentando y seguir respirando por ahí. Otro órgano importante, ¿verdad? Es el que contribuye a lo que es la percepción de diferentes partículas. Las serpientes constantemente sacan la lengua. Recordemos que es una lengua bífida que está dividida en dos, entonces va a tener un área superficial mucho más grande. Se colectan las partículas del ambiente, ellas ingresan la lengua, ¿verdad? Como en la parte del cielo de la boca, van a tener el órgano de Jacobson, que está asociado, ¿verdad? Por medio de un nervio al cerebro, donde se hace el reconocimiento de cuáles partículas hay en el ambiente, y así ellas se pueden ayudar a lo que es la caza, ¿verdad? De diferentes animales, o ver qué sustancias andan también en el ambiente. Si hablamos del veneno, tiene básicamente tres funciones principales, y ahora hay una que se conoce más actualmente. La primera función es inmovilizar la presa. Entonces, aquí podemos hablar generalmente de, con respecto a la composición de las toxinas de este veneno. Hay algunas serpientes donde la mayoría, ¿verdad?, de estas familias, la que abunda principalmente, va a brindar un carácter hemorrágico en la presa. Entonces, el animal se va a estar desangrando y es mucho más fácil que la serpiente se vaya a alimentar de él. Hay otras también que más bien tienen afectación en el sistema nervioso, ¿verdad?, periférico, y van a provocar parálisis de animales. Entonces, también va a ser mucho más fácil, lo que les ayuda a inmovilizar la presa y alimentarse de una manera más acertada. También lo que es la digestión, ¿verdad? Hay enzimas proteolíticas que vienen a digerir lo que son el tejido muscular, los nervios y demás de las presas. Y algo muy importante de destacar es que ellos utilizan el veneno como defensa. Y entonces aquí hay algunos mitos asociados, ¿verdad? Que a veces las personas decían que la serpiente me persigue, o, ¿verdad?, que pueda detectar como que tengo miedo, vea atrás mío, ¿verdad? En realidad, la serpiente, cuando nos muerde, es por defensa. Entonces, por eso lo asociamos con la palabra accidente ofídico, ¿verdad? Ellos no se van a estar alimentando de nosotros ni viéndonos como una presa como tal. Entonces, básicamente es defensa. Y la mayoría de las veces es que estamos en el territorio de ellos, ¿verdad? O que a veces las majamos y no nos damos cuenta. Otra característica que se ha estudiado más actualmente es que utilizan estas toxinas que tienen el veneno como una señal para saber que esa presa fue la que mordió. Entonces, si el animal que mordieron se escapa, ya ella puede detectar por dónde anda este animal con esa señalización. Ahora vamos a hablar un poco de la depredación, porque es algo que viene a interferir bastante en lo que es el accidente ofídico. Acá podemos hablar entonces de dos tipos de depredadores principales, los que son los depredadores de acecho o los depredadores con coloración críptica, que llamamos, y en este caso tenemos este ejemplo de una terciopela. Cuando hablamos de coloración críptica, son como colores oscuros, ¿verdad?, y patrones que nos ayudan a que ellos se confundan con la naturaleza. Entonces, vean que esta es coloración, ¿verdad?, como café, se puede confundir entre la hojarasca, entre los árboles o entre la tierra. Y este tipo de depredadores básicamente son los que se sientan a esperar que pase una presa y ellos entonces la atacan. Entonces, muchos de los accidentes ofídicos están asociados a este tipo de serpientes, porque generalmente, como están escondidos entre la naturaleza, las personas se le paran encima, ¿verdad?, o simplemente no la ven, o ponen la mano cerca, y ahí es donde se da el accidente. Otro tipo de depredadores son los depredadores de tipo aposemático. Son más activos. Tenemos el ejemplo de las corales. Estos aposemáticos, lo que quiere decir es que son coloraciones vistosas para evitar ser depredados más bien por otros animales. Entonces, por ejemplo, si tenemos
esta coral y viene un ave y ve esta coloración rojiza, entonces una de las señales que le puede dar es peligro, ¿verdad? Entonces va a evitar comérselo. Ahora, cuando un animal produce veneno, metabólicamente tiene que invertir mucha energía en producirlo. Entonces, hay algunas especies de serpientes que no son venenosas, pero imitan a estas que sí lo son para aprovecharse de esas ventajas sin tener que ir tanto a este gasto energético. Y esas serían como las falsas corales, ¿verdad? Que luego vamos a ver. Otro dato importante a tomar en cuenta, que también nos puede ayudar, ¿verdad?, a darnos señales en lo que son la prevención, ¿verdad?, de accidentes físicos, es la reproducción. Y básicamente tiene mucho que ver con la estación en que nos encontremos. Entonces, en estación lluviosa, como la que estamos ahora, serán los nacimientos. Acá podemos ver, ¿verdad? Hay algunas que nacen directamente de la serpiente viva, hay otras que nacen de huevos. Vamos a verles en la siguiente diapositiva. Y en la estación seca, por el otro lado, más bien se dan los apareamientos. Entonces, acá lo que les puse fue una foto de un macho de un cascabel con los hemipenes prolapsados, ¿verdad? Entonces, en esta estación seca podemos ver inclusive grupos de serpientes donde se están buscando aparear y debemos tener cuidado, ¿verdad?, para que no haya un accidente. Estos serían los dos tipos de reproducción, ¿verdad?, como les mencioné. Los que nacen por huevos, entonces tenemos ejemplo la familia Lápide, que serían las corales. Tenemos los colubrios, que son las llamadas serpientes no venenosas. Y tenemos dos de la familia Viperia, y esa sería la Lachesis, que sería el único viperio, ¿verdad?, que tenemos, que pone huevos de este tipo. Ahora, los ovovivíparos más bien nacen sus crías vivas, como podemos verlo acá. Esa es una serpiente marina. También tenemos los viperios, ¿verdad?, que serían como la terciopelo, la cascabel, la matabuey. Igual vamos a ir viendo esto en la charla, pero para que se vayan dando una idea. Ahora acá, lo que voy a ponerles son diferentes series de fotos de serpientes comunes para que ustedes vayan identificando desde una serpiente no venenosa y vamos a ir ingresando en el tema de las serpientes con toxinas. Las serpientes que serían más simples serían las que llamamos culebrillas ciegas. Recordemos acá las características que les mencioné, que las serpientes tenían escamas. Entonces, básicamente, en esta foto de acá, si lo vemos de largo, ¿verdad?, y no los tomamos tanta importancia, podríamos creer, ah, mira, es una lombriz, ¿verdad? O sea, se asemeja muchísimo porque son animales muy simples. Pero realmente podemos ver las escamas, esa es la diferencia, ¿verdad?, con ese tipo de animales. Estas se encuentran generalmente en la tierra, se pueden alimentar también de algunas lombrices. Tenemos básicamente tres familias, también podemos encontrar esto del lado izquierdo que se puede encontrar asociada a termiteros. Entonces cuando hay construcciones, ¿verdad?, de casas, de urbanizaciones, hay remoción de terreno, podemos encontrar ese tipo de serpientes. Luego tenemos un poco más avanzado, ¿verdad?, si lo podemos llamar así, las culebras de tierra. Ahora tenemos el género Geophis. Aquí tenemos las fotos de tres especies distintas y estas también las encontramos en la tierra, se alimentan también de lombrices, ¿verdad? Y es el alimento predilecto para las corales, entonces podríamos tener esas serpientes asociadas también. Otro género serían las niñas, tenemos la niña maculata, la niña cebada. Estas son serpientes pequeñas que no son peligrosas, todas estas son no venenosas, pero presentan esta coloración rojiza. Entonces, hay muchas personas que tienden a confundir lo del color rojo, ¿verdad?, que hablamos anteriormente, con serpiente venenosa. Y pues no hay que dejarnos llevar por esto, ¿verdad?, porque lastimosamente, entonces las matan. Y ellas tienen una función importante, ¿verdad?, lo que es el ciclo de nutrientes y demás en tierra.
Otra, creo que de las más conocidas, ¿verdad? Sería la boa constrictor, conocida popularmente, que en realidad es la boa imperator. Podemos ver acá, hay tres familias. Esta sería la comúnmente conocida, ¿verdad? Que inclusive antes se tenía mucho de mascota. Tenemos unas boas de manglar. Tenemos esta de acá, que sería la boa arcoíris. Podemos ver el color tornasol en las escamas. Y estas serpientes son no venenosas, quiere decir que no tienen ninguna glándula que produzca veneno ni colmillos. Pero tienen sus dientes hacia atrás, como podemos ver acá en la foto de este cráneo. Y lo que sí es que cuando nos muerden, ¿verdad? Generalmente si están de tipo silvestre o en el bosque, nos pueden provocar algún tipo de infección o desgarre, ¿verdad? Porque cuando jalamos, ellas nos muerden, además de que son serpientes corpulentas, musculosas, ¿verdad? Bastantes pesadas, entonces sí nos pueden hacer algún tipo de infección. Igual, ¿verdad? Si alguno es mordido por esta serpiente, lo mejor es ir a revisarse a una clínica para revisar si tiene alguna herida. Sería para acá, como se pueden ver los dientes. Otra especie muy bonita es la clelia, ¿verdad? Esa es una especie de altura. Ya el bosque cambia, ¿verdad?, un poco las condiciones. Cuando es juvenil, se conoce como víbora de sangre, ¿verdad?, por su color. Vean que es un poco similar a las que vimos anteriormente. Y cuando es adulta, más bien ella se ve como una coloración gris oscura o color negra. Aquí hay dos especies, la clelia clelia y la clelia citalina. Y esa serpiente tiene la característica que es ofiófaga, o sea, se alimenta de otras serpientes. Podemos ver para acá, ¿verdad? En estado juvenil o adulto, se pueden alimentar principalmente de terciopelo y son especies muy importantes que entonces nos vienen a ayudar a controlar esa población densa, ¿verdad?, que tenemos en algunas zonas de terciopelo. Otro ejemplo, ¿verdad?, de las más conocidas, tenemos la mica tigre, que se conoce popularmente, o los pilotes culatus. Acá está en un estado como defensivo, ¿verdad? Entonces se levanta, infla un poco su cuerpo. Y es una de las serpientes más largas. Esta puede llegar a medir inclusive los 3 metros. Tiene esta forma en la cola como un látigo, ¿verdad? Se va haciendo mucho más delgado. Acá tenemos las oxibelis, ¿verdad? Bueno, estas ya cambiaron su nombre científico, pero como les mencioné, es el número de serpientes que tenemos hasta la fecha y con sus nombres científicos respectivos. Tenemos las oxibelis fulgidos, las oxibelis aneus, ¿verdad? Y aquí también, en estas fotos que siguen, lo que quiero que vean es cómo puede cambiar también los hábitos alimenticios, ¿verdad? Que se van haciendo más especialistas en diferentes serpientes. En este caso se está alimentando de un murciélago, ¿verdad? Tenemos esta otra de acá, que le dicen ojo de gato, ¿verdad? Por estos ojitos que son bastante grandes. Tenemos acá la foto de estas dos especies, y estas son bastante comunes encontrarlas. Acá les puse el ejemplo de la caracolera, para que vean esto, ¿verdad?, la especialización de los hábitos alimenticios. Esta entonces se alimenta del molusco, el bichito que está dentro de la concha. Igual entonces lo va sacando de la concha hasta que se lo coma. Tenemos estas dos de acá, que son unos buenos ejemplos para ver la parte alimenticia. Tenemos la estenorrina, que esta se alimenta de lo que son arañas, tarántulas, escorpiones. Y tenemos la del lado derecho, que le dicen como gallineras a veces. Entonces se alimentan de huevos y a veces las encontramos también en zonas rurales, ¿verdad? Asociados con esos animales cuando no están con un buen refugio. Eso fue como en general lo que tenemos como más conocido, ¿verdad?, de serpientes no venenosas. Y vamos a ir entonces viendo la parte de serpientes venenosas. Tenemos, como les mencioné, dos familias principales, los celápidos, que serían las corales, y una especie marina.
y los bipérios, que serían las comúnmente conocidas como tobas. Vamos a comenzar con los elápidos. Esta es la serpiente marina que les mencioné. Esta serpiente la podemos encontrar en lo que es el área pacífico, ¿verdad? Cercano a la costa, hasta 20 kilómetros. Acá tenemos el mapa de distribución. Tiene una coloración negra y la parte ventral es amarilla. Acá en el Golfo, ¿verdad? En Guanacaste, tenemos otra que ya tiene un reporte y esa es de coloración solamente amarilla. Vamos a pasar. En esta otra diapositiva podemos ver esta serpiente en la arena. Hay un evento que ocurre, ¿verdad? Eventualmente, todos los años, y es un evento cíclico. Entonces, pueden variar las condiciones. Hay algunos años donde podemos encontrar encalladas, como esta serpiente deja en la arena, decenas de este tipo de serpientes. En este año, en Playa Brasilito, ocurrió este tipo de eventos, pero se pudieron encontrar centenas de estas serpientes encalladas en la arena. No sé si alguno ha tenido la oportunidad, ¿verdad?, de verlas, pero en realidad son serpientes que cuando cambian la temperatura y el estado de los vientos, ¿verdad?, en la marea, entonces hace que ellos se arrastren y lleguen hasta la costa. Cuando están ahí, sufren una desecación, ¿verdad?, encallan en la arena y mueren. Entonces, ese tipo de serpientes tienen venenos neurotóxicos. Sí, son toxinas, ¿verdad?, que van a afectar el sistema nervioso, pero con respecto a los hábitos de esta serpiente, que en realidad es una serpiente que si nos estamos bañando en la playa y hay alguna cerca, más bien ella va a tender a huir, ¿verdad?, a alejarse de las personas. Entonces, no provocan... prácticamente no hay ningún reporte de mordeduras. Podemos ver esta foto de acá también. La cabeza es bastante pequeña, al igual que una coral. Si alguna persona es mordida por esta serpiente, tiene que hacer solamente en un dedo, ¿verdad? Y la serpiente se va a quedar prensada acá. Y también podemos ver un poco los colmillos. El colmillo que utilizaría para inocular el veneno es súper pequeño, como unos 2 milímetros. Entonces, es un tipo de serpiente muy difícil que realmente nos vaya a morder. Pero si nosotros, ¿verdad?, nos encontramos por alguna razón de estas serpientes, el consejo es no tocarlas, ¿verdad?, no manipularlas para que no haya algún tipo de accidente. De la misma familia, las corales. Vamos a ver este video de acá. Ellas son un poco activas, ¿verdad?, un poco más activas en el día y se pueden encontrar cercano de ríos, ¿verdad?, en rocas, a veces debajo de las rocas, en hojarasca, en la tierra también podemos encontrar ese tipo de serpientes. Ellas sí son serpientes venenosas, ¿verdad?, entonces van a tener una glándula del veneno asociada y van a tener colmillos para inocular este veneno, que si podemos ver acá en esta foto van a estar adelante, ¿verdad?, en la cabeza, y el tipo de dentición es proteroglifo, entonces, porque están hacia el frente. Igual, si nos muerde, se nos va a quedar prensado, ¿verdad?, generalmente en un dedo, en la mano, o si las majamos en los pies. Y vamos a ver esto que es... bastante conocido lo del patrón rana, ¿verdad? A los biólogos no nos gusta utilizar este patrón, pero igual vamos a ir viendo a lo largo de la presentación algunos mitos, algunas excepciones, ¿verdad?, en general. Y con respecto a este patrón, en realidad no nos gusta utilizarlo porque tiene muchas excepciones, ¿verdad? Para Costa Rica vamos a ver las que tienen, pero inclusive para otros países son tantas excepciones. Es tan variante el patrón de colores de diferentes especies que básicamente es inútil utilizarlo porque no nos va a ayudar, ¿verdad?, a saber realmente si es venenosa o no, siguiendo solamente esas características, sino que tenemos que ir más allá, ¿verdad?, la taxonomía, la distribución y demás. Entonces, volviéndolo al patrón rana, lo que significa, que ya ustedes supongo lo han escuchado bastante, es que... se indica cuando una coral es venenosa si tiene un patrón rojo, amarillo,
negro y amarillo en sus anillos. ¿Verdad? Entonces, la primera excepción es que este amarillo a veces no es amarillo, sino es color blanco. Entonces, esa es una primera excepción, ¿verdad?, del patrón Rana. Otra es que estos anillos tienen que darle la vuelta completamente a toda la serpiente, tanto en el dorso como en el vientre, para considerarla, ¿verdad?, venenosa. Hay algunas que yo les había mencionado que son falsos corales que imitan a estas, que sí tienen veneno, y esos patrones van a cambiar. Entonces, si muy a grosso modo queremos utilizar el patrón rana, hay que tomar en cuenta todas las excepciones posibles. En este caso, les puse tres fotos, ¿verdad?, de ejemplo, de corales venenosas. Tenemos la Micrurus mosquitensis, tenemos igual los mapas de distribución de cada una. Este se encuentra en la parte norte y caribe del país. La Micrurus nigrosinthus, podemos ver la distribución por acá en el mapa. Y este, el veneno de esta serpiente es el que se utiliza para hacer entonces el suero anticoral. Tenemos también la Micrurus aleni y tenemos la distribución, ¿verdad?, a ambos lados de las vertientes. Ahora vamos a hablar un poco de las falsas, ¿verdad? Lo que hablamos del patrón rana no se cumple porque, ¿verdad?, a grosso modo, rojo, amarillo, negro, amarillo, ¿verdad?, no se cumple. El amarillo acá se cambia por coloración blanco. Y hay alguna otra característica que las personas asocian, que es cuando el color negro toca al rojo, es falso, ¿verdad? Pero como les digo, les reitero, es muy a grosso modo esto, porque hay algunas que tienen coloración de patrón rana que en realidad no son venenosas. Entonces, estas son dos especies de ejemplos de corales falsos. Y también tenemos las llamadas coralillos, que más bien son de dos colores. Tenemos esta coloración negra con naranja o con blanca, la Micrurus multifaciatus. Y tenemos el mapa de distribución igual para acá para que ustedes lo vayan viendo. Tenemos otra serpiente que entonces imita a la coralillo, que es de dos colores, y sería esta de acá. Y este es otro ejemplo de las características que les mencioné de una serpiente falsa cuando el anillo no le da la vuelta completa al animal. Entonces podemos ver el vientre donde estos anillos naranja más bien vienen siendo blancos, ¿verdad? Entonces esto es una serpiente falsa. Aquí recalco, ¿verdad?, la importancia de no manipular serpientes si realmente no trabajamos con ellos o si no tenemos experiencia, ¿verdad? Esto del patrón rana es solo como general para nosotros tal vez tener una idea, pero igual en campo, ¿verdad?, no nos vamos a poner cómo era, rojo, amarillo, negro, a veces se nos olvida. También hay personas, por ejemplo, en este caso, donde el vientre es de otro color y es falso, que buscan alguna rama, ¿verdad?, o algo para darle vuelta a la serpiente y más bien les ha provocado algún tipo de mordeduras. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? El consejo que yo doy es como dejar las serpientes de que pasen, ¿verdad?, que se vayan a otro sitio. Y básicamente nosotros estamos como en el territorio de ellos, entonces no van a buscar, ¿verdad?, atacarlos, sino solamente defenderse. Este es otro ejemplo, ¿verdad?, muy bonito. La Rhinobotrium bovale, o que le dicen cabeza de tortuga, ¿verdad?, comúnmente. Y vean que si seguimos el patrón rana, que es rojo, amarillo, negro o amarillo, se cumpliría. Pero esta serpiente está catalogada como no venenosa. Ahora, hay unos estudios más recientes que se sabe que sí tienen ciertas toxinas, ¿verdad?, asociadas a su veneno, pero no van a ser de tipo letal como las otras corales verdaderas. Ahora, entonces pasamos a la identificación de las venenosas o no, pero de la familia de los piperios o las víboras. Acá tenemos una comparación entre una serpiente no venenosa y una venenosa. Y relacionado a este tipo de serpiente, los viperios, hay muchos mitos, ¿verdad? Y vamos a ir también aclarando cuándo aplicarlos o cuándo no. En general, la única característica que nosotros podemos utilizar realmente para decir esto es una serpiente venenosa de la familia, ¿verdad?, de las tobobas,
es lo que se conoce como la coseta loreal. En este caso podemos ver que tenemos un huequito pequeño, es una coseta nasal, y entre ella y el ojo vamos a tener una coseta o un agujero mucho más grande, que sería esta coseta loreal, donde está ausente en una serpiente no venenosa. Vean que tenemos la coseta nasal y el ojo. Ok, entonces lo podemos ver acá con este ejemplo de esta lora. Tenemos un huequito pequeño de la coseta, ¿verdad? Que es por donde ellos respiran, y la coseta loreal. Entonces, esto está asociado a lo que son la visión que tienen estas serpientes, ya que son nocturnas con patrones de color. Y les voy a poner esta foto, que es un ejemplo, aunque esa es una foto de una cámara térmica. Realmente, el principio de este tipo de visión es como ayudó, ¿verdad?, a la creación de este tipo de cámaras, y consiste en que estos animales ven diferentes patrones o manchas de color. Entonces, en este caso, esta parte naranja y roja significa que hay más calor asociado en esta parte del animal, y la parte azul o verde, ¿verdad?, que serían como colores más fríos, más oscuros, entonces es donde no hay tanta temperatura, y en realidad es porque la cola está en contacto con la superficie, ¿verdad?, o el medio, entonces es más frío. Entonces, con respecto a esto, la serpiente se ubica por esos patrones o parches de color y detecta de esta manera lo que son las presas. Vamos a seguir entonces con la familia de los vipérios, y el mejor representante para estudiarlo es la terciopelo. Podemos ver acá, ya son serpientes muchísimo más grandes, son un poco más agresivos esta especie. Okay, vamos a ver en estas fotos también, como les mencioné en los mapas del inicio, asociada a esta especie hay hasta un 70% del reporte de lo que son accidentes ofídicos. Por lo que les mencioné, el comportamiento es más agresivo, son serpientes más grandes, recordemos que también están escondidas, ¿verdad?, en muchas partes donde no las vemos y las majamos, ¿verdad?, o algún tipo de accidente que se dé en este caso. Entonces, el nombre común, ¿verdad?, o el nombre varía dependiendo de diferentes lugares, se conoce también como barba amarilla, ¿verdad?, por esta parte que tiene, ¿verdad?, como en la cara, la parte inferior. En algunos países se conoce como serpiente X, y con eso lo podemos ayudar a identificarlas, ¿verdad?, de otras, con estos patrones como en rombos o en X, en coloración amarilla. Podemos verla por acá. Y aquí podemos ver su coseta loreal. Hay un mito también que las personas dicen, cuando una serpiente tiene la cabeza triangular, es venenosa. Y no siempre. Hay serpientes no venenosas con cabeza triangular. Y realmente eso está asociado a lo que son las glándulas productoras de veneno. Entonces, les puse esta foto porque en esta parte de aquí, justo detrás del ojo, es donde tiene la glándula del veneno, y hay un músculo, ¿verdad?, que se dé la presión y se inocula o se inyecta, en este caso, el veneno entonces a sus presas. Y como esto tenemos las glándulas asociadas a esos lados, se ve mucho más ancha, ¿verdad?, que la parte frontal, pero como les digo, hay serpientes no venenosas que tienen esta forma también. El tipo de inoculación del veneno de esta serpiente es por medio de colmillos de tipo solenoglifo. Vemos que son colmillos mucho más grandes. Solenoglifo quiere decir que estos colmillos también los pueden mover hacia adelante o hacia atrás, ¿verdad? Y pueden ir acomodando en la presa. Están rodeados de esta membrana de acá que vemos. También este tipo de serpientes tiene este hueso de acá, el cuadrado mucho más largo. Entonces, amplía esa capacidad bucal que tiene la serpiente. Hay otro mito también que las personas decían que las serpientes pueden desmontar la mandíbula para alimentarse a un animal grande, y realmente no la desmontan, sino que vean, la mandíbula inferior está separada, entonces lo que pueden hacer es ir moviendo, ir ajustando el animal, ¿verdad?, que van a ir ingresando y que se van a ir alimentando. También tenemos serpientes falsas que imitan a estas. Y un buen ejemplo es la falsa terciopelo, que es la Ceratopsis rhodocephalus. Podemos ver de largo, tal vez sería
un poco confundida, ¿verdad?, por el tipo de patrón que tienen. Otro mito, y no siempre se cumple, es que las personas dicen patrones, por ejemplo, líneas rectas asociados a serpientes venenosas y líneas más redondeadas, como en este caso, asociadas a serpientes no venenosas. Y en este caso sí se cumple, vemos que son como más redondeados, pero no siempre, ¿verdad? Entonces no nos podemos dejar guiar por este tipo de patrones. Otra característica dentro de estos mitos es que dice serpientes con pupila redonda, como esta que se ve muy fácil, son no venenosas, pupila líptica, ojo de gato, venenoso, y no siempre. Vamos a ver esta comparación de acá, donde tenemos a la izquierda una terciopelo real y a la derecha este cenodón, que es la falsa terciopelo que estamos viendo, y une estas características que hablamos. Entonces, sinfoseta, eso es lo que sí es evidente, ¿verdad?, para distinguirla, sinfoseta, serpiente no venenosa, y es lo único realmente que nos podemos guiar. Confoseta, venenosa, terciopelo real. También lo de la pupila, ¿verdad?, pupila líptica, está asociado realmente a lo que son animales de alimentación, ¿verdad?, o hábitos nocturnos. En este caso, esta es más de tipo diurno, entonces sí podemos ver esa diferencia. Otra característica que mencionan es escamas pequeñas de la cabeza asociadas a serpiente venenosa, escamas grandes, no venenosas. En este caso sí, porque son buenos ejemplos para estudiar estos contrastes, pero no siempre. Hay serpientes que son no venenosas también con escamas pequeñas. Ok, y esta foto de acá las puse porque recordando el tipo de dentición, ¿verdad?, o de cómo inoculan el veneno en las terciopelos reales, esta falsa terciopelo se sabe que sí tienen algunas toxinas, ¿verdad? Solamente que esas toxinas no son letales para humanos, sino que están diseñadas para el tipo de animales de los cuales ellas se alimentan. Entonces, animales mucho más pequeños sí se van a ver afectados por ese tipo de toxinas, los humanos no. Sin embargo, también tienen asociados colmillos y en este caso están en la parte de atrás, son dentición o pistoblito, para poder inocular estas toxinas. No tienen una glándula del veneno como tal, pero tienen otra glándula que produce diferentes toxinas, que se conoce como glándula de Duvernoy. Y también es mucho más difícil que seamos mordidos por una serpiente con esta dentición, porque tendría que abrir mucho más la boca, ya que tiene esos colmillos en la parte de atrás. Ahora vamos a ir viendo igual imágenes de serpientes venenosas, ¿verdad?, las más conocidas. La segunda de importancia médica tenemos la cascabel centroamericana, o Crota lucinus. Tenemos sus mapas de distribución que ustedes los pueden ir viendo. En este caso es una serpiente más del bosque tropical seco, entonces la encontramos en lo que es la provincia de Guanacaste. Ingresando un poco acá hacia el centro del país tenemos diferentes poblaciones también. Acá también hay mitos, ¿verdad? En algunos programas podemos ver donde mencionan que cada uno de los segmentos de su cascabel equivale a un año, ¿verdad?, de vida de la serpiente. Realmente equivale a una muda, y dependiendo del estado de salud, ¿verdad?, de las condiciones y demás, así se dan diferentes números de mudas al año dependiendo del animal. Entonces, eso sí, cada muda es equivalente a uno de esos segmentos. Además, podrían perder también el cascabel y ser un cascabel mucho más pequeño, ¿verdad? Igual se van incorporando los segmentos nuevos. La tercera de importancia médica en nuestro país sería la matahuel, ¿verdad? Tenemos la Lachesis stenopus o cascabel mudo, tenemos los mapas de distribución y tenemos la matahuel, o conocido como plato negro, ¿verdad?, por esa coloración oscura en su cabeza. Se conocen ambas como serpientes verrugosas y esta, la plato negro, es endémica de la parte de la península de Oz. Ahora tenemos las manos de piedra, la costarricense, que es la tropoides picadoi, y la manopiedra centroamericana, que es era la tropoides mexicanus, ¿verdad? Constantemente cambia la taxonomía. Ahora vamos a ver que cambió metrapicodatus mexicanus y varía también lo que es la distribución
dependiendo de la altura a la que se encuentre. Entonces puede llegar a una altura mucho más alta la mano de piedra costarricense. Ese sería con el nombre nuevo, solamente si lo quieren tener ahí de dato. Otra que tenemos es la Cantil o Castellana. En realidad es una población muy reducida a lo que es el área de conservación Guanacaste por el tipo de clima y condiciones, ¿verdad? Básicamente es una suerte encontrarse una de ellas en la naturaleza. Tenemos también la Tamagá o la Portidiuna sutum, que tiene esta escama acá frontal que hace que se vea como una naricita, digo yo, por ahí viene el nombre científico. Tenemos su mapa de distribución y tenemos también la Toboa chinga, que tenemos el mapa de distribución que básicamente es el mismo que la cascabel. Entonces, esta especie y la cascabel son las que generan mayor número de accidentes fílicos en la provincia de Guanacaste. Ahora tenemos también toboa de altura, la Cerrofidium sasai. Ella puede llegar hasta los 2.875 metros, podemos verlo por acá. Y tenemos las conocidas loras, ¿verdad? La botrica lateral, que es la lora común. Tenemos su distribución, vean que es también en el centro del país. Y los accidentes con estas serpientes están asociados muchísimo a lo que son cogidas de café, ¿verdad? Porque esta coloración verde lo que hace es que les ayuda a confundirse con las hojas, ¿verdad?, de los árboles donde habitan, y por eso se dan esos accidentes cuando hay cogidas de café, ¿verdad?, y a veces se los traen a la canasta y se dan mordeduras. Ahora, de la serpiente o que se encuentra a mayor altitud en el país, tenemos la Botrytis nigrovirilis, que la podemos encontrar hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar, puede ser en el Cerro de la Muerte, en el Chirripó, ¿verdad?, en sus laderas, podemos encontrar ese tipo de serpiente. Ahora también tenemos falsas, la lora falsa, ¿verdad?, y básicamente son el mismo mapa de distribución. Esta especie, la Botrytis sclegeri, es como el ícono, ¿verdad?, del turismo, hablando de serpientes en Costa Rica. La vemos acá en esta coloración amarilla que comúnmente se conoce como oropel, pero ella tiene una característica que les puse acá, que el policromatismo lo que hace es que ella pueda tener crías de diferentes colores. Entonces tenemos estos otros estados, el estado verde musgo, ¿verdad?, que se conoce comúnmente, que sería este de acá. Tenemos coloraciones más claras, inclusive hay unas rosadas como naranjas, ¿verdad?, diferentes colores. Y a estos otros colores se les llama comúnmente como bocaracá. Ahora, bueno, eso fue como un resumen rápido de algunas fotos, ¿verdad?, de serpientes como más conocidas para poder identificar venenoso y no. Y vamos a hablar un poco más de la parte clínica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, ¿verdad?, cuando hay envenenamientos? ¿Qué es lo que provocan esas toxinas, ¿verdad?, o esas proteínas que componen el veneno de cada uno de ellos? Vamos a empezar y lo vamos a dividir igual por familias. Vamos a hablar primero de las corales. El veneno de ellos, ¿verdad?, por su composición proteica, es más de carácter neurotóxico, como yo les había mencionado. Entonces hay diferentes familias de proteínas en la composición de los venenos de las serpientes, pero en esta familia predominan mucho lo que son las fosfolipasas, las toxinas de tres dedos, ¿verdad? Y la diferencia es en la parte de actuar a nivel sináptico, donde se da la unión entre la parte de la neurona y la célula muscular, y lo que va a provocar son parálisis. Entonces, ¿cómo hacen para saber si una persona llega a un hospital y fue mordido por una coral o si fue mordido por un bipérido? No saben. ¿Qué características debe seguir el médico para ver qué suero antiofídico aplicar? Entonces, se van a basar mucho en esas características que presenta la persona. Tenemos, ¿verdad? Cuando es mordedura de una coral, de los primeros síntomas son hormigueos, ¿verdad? Dificultad para hablar, porque también va a tener la lengua como dormida, exceso de salivación. Pueden tener visión borrosa
y está asociado a lo que son las parálisis que les mencionaba. En estas fotos de acá del Instituto Butantan, tenemos estas parálisis, ¿verdad? Podemos ver los músculos de la frente de ese muchacho. Y también tenemos caída de párpados, ¿verdad? Que es parte de esta afectación de las toxinas. Y también tenemos en este otro señor de acá una parálisis en la mitad del rostro. Entonces es ahí donde vienen a actuar este tipo de toxinas. El dolor va a ser más leve, ¿verdad? Porque como vimos, es una serpiente con una abertura bucal más pequeña, ¿verdad? Su cuerpo también es más pequeño y demás. Y en el sitio donde nos pueda morder, que está asociado generalmente a las manos, ¿verdad? O a los dedos. Esas serían características generales o en el sitio de la mordedura. Ahora, si esto se complica y ya pasa a nivel sistémico, ¿verdad? En todo el cuerpo, podemos tener otros efectos como esas contracciones o esas parálisis que teníamos en el rostro, ahora también son parálisis asociadas a lo que son los músculos de la respiración, entonces va a afectar, ¿verdad? Y la persona le va a costar respirar. Generalmente se tiene que intubar a la persona, darle asistencia, ¿verdad? Ya que él mismo no va a poder respirar solo. Y esto, cuando no se trata rápidamente, es lo que viene a complicar y puede producir la muerte. Ok, entonces vamos a ver la diferencia ahora con la otra familia, que serían los bipedios. En este caso, la composición de las proteínas de este tipo de serpientes están más asociadas a la parte hemorrágica. Por ejemplo, aquí tenemos a las metaloproteasas, que vienen, ¿verdad?, a afectar a grosso modo en estos tejidos. Y también tenemos afectaciones a la parte de la coagulación. En este caso tenemos las proteínas de la familia serinoproteasas, que también pueden afectar produciendo coágulos o también pueden afectar, ¿verdad?, a la parte contraria. Todo esto lo que viene a activar o a inhibir son diferentes factores dentro de la cascada de coagulación y se pueden producir estos coágulos que en casos muy complicados podría irse, ¿verdad?, uno directamente al corazón. Y ahí sería fatal. Entonces, igual son estas características, ¿verdad?, que presenta el paciente cuando llega a un hospital y le ayuda al médico a saber qué tipo de antiveneno administrar. Y tenemos, en este caso, primero, un dolor intenso. Recordemos que es una serpiente con una abertura bucal mucho más grande, son más pesadas. Entonces vas a tener dolor intenso asociado a inflamación, lo que es edema. Vamos a ver esta foto de acá. Con edema vamos a tener lo que se conocen como flictenas o estas ampollas que tiene este paciente por acá. Pueden tener incluso veneno asociado. Ven que tienen también sangre. Hay hemorragia, ¿verdad?, que les había mencionado. También está necrosis y vamos a ver esta foto. Es de un accidente por terciopelo, un paciente del Hospital Nacional de Niños. Y podemos ver acá también esta flictena, ¿verdad? Ya aquí hay una necrosis del tejido, que significa que hay muerte de las células, porque esas toxinas, en realidad la necrosis también es provocada por otras toxinas, que serían las fosfolipasas, ¿verdad? Que tienen también este carácter de afectación en las células del músculo. Y eso puede ir avanzando, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de llevar al paciente rápido cuando sufrió un accidente a la unidad de salud. Ahora, hay algunas características también que pueden ir, por ejemplo, la hemorragia puede alterar lo que se conoce como la isquemia, que es como el oxígeno que llega a las diferentes partes del tejido, ¿verdad? O del cuerpo. Y entonces va a provocar esa mala perfusión o ese mal, ¿cómo se llama? Oxigenación, ¿verdad? Por así decirlo, va a provocar también que se dé una isquemia y que haya daño de ese tejido. Entonces también esas cosas vienen a repercutir en lo que es el tratamiento del paciente. Esto es a nivel local, cuando se complica, cuando ya este paciente pasó muchísimo tiempo para ser atendido a una unidad de salud, lo que va a pasar más bien es como a nivel de todo el cuerpo. Entonces, en esta foto de acá, también del Butantan, podemos ver estos parches, ¿verdad? O moretones que llamamos en todo el cuerpo, ¿verdad? Y son ese tipo de hematomas porque ya hay hemorragias, ¿verdad? Y el veneno ya está circulando por diferentes lugares. Va
a afectar también lo que es la parte renal, y eso también puede estar asociado a la muerte, y lo que es choque cardiovascular también se podría generar, y esas serían las complicaciones más graves que pueden estar asociados a los venenos de esta familia que pueden ocasionar muerte del paciente. Ahora, entonces, ya vimos esta parte que es un poco fea, ¿verdad? Tal vez las fotos, pero vamos a hablar entonces de primeros auxilios en el caso de alguna persona mordida. Primero vamos a ver algunos ejemplos de qué no hacer, ¿verdad? Y eso está asociado también a cosas que nos enseñaban antes, ¿verdad? O que veíamos en películas, que inclusive ahora se ven en documentales. Entonces son cosas que pueden empeorar más bien el caso. Lo primero que debemos evitar son los torniquetes o las ligaduras, ¿verdad? Amarrar algún objeto tallado, por ejemplo, si nos mordió una serpiente en el pie, entonces generalmente tienden a hacer un torniquete, ¿verdad? Abajo la rodilla. Y la persona, las personas asocian esto porque creen que cuando hacen un torniquete no dejan pasar o no dejen que suba el veneno, ¿verdad? Realmente el veneno se distribuye vía sanguínea y linfática y ya por ser mordidos va a estar distribuyéndose en todo el cuerpo. Entonces, si hacemos un torniquete, lo que pasa es que el flujo de oxígeno no nos va a llegar a esa extremidad y más bien podría asociarse, ¿verdad?, también a pérdida de tejido. Otra cosa sería, antes se veía mucho, ¿verdad?, succionar con la boca y escupir el veneno. No, como les digo, el veneno ya va en circulación. Si hacemos eso con la boca, más bien, como tenemos una herida abierta y tenemos sangre asociada, que también puede ser un caldo de cultivo de bacterias, podríamos más bien ocasionar infecciones. Ahora venden este tipo de aparatos, que les puse acá esta foto. Lo que pretenden es succionar también, pero lo que hacen es causar una lesión en el tejido circundante, ¿verdad?, donde estaba la mordedura, y también está asociado a infecciones y a lo que es mal riesgo sanguíneo. Algunas personas también utilizan compresas frías o hielo, ¿verdad?, porque sienten como que se duerme, entonces es un alivio, pero también puede maltratar el área circundante. ¿Qué no hacer todavía? Descargas eléctricas. A veces en mordeduras de bipéridos tiende a haber una baja de presión sanguínea, entonces el paciente tiende como a descompensarse. Inclusive a veces se desmaya, entonces algunas personas han dado descargas eléctricas inclusive desde la batería de sus carros, ¿verdad? Así hay reportes en el hospital y entonces evidentemente podríamos inclusive matar al paciente o ocasionarle algún riesgo mayor. También se habla de aplicar, y ya sean productos naturales, ¿verdad?, curanderos y demás, o bien personas también aplican algunos químicos o algunos productos de farmacia, pero no hay ningún estudio que avale el uso de alguna sustancia, ¿verdad?, natural o artificial de este tipo para solventar, ¿verdad?, el problema del envenenamiento. Entonces, más bien lo que hace es como retardar, ¿verdad?, el proceso de que llegue la persona al hospital y sea realmente atendido como debería, porque estamos probando diferentes sustancias que más bien podrían tener un efecto perjudicial. Y la última serían incisiones, que es algo parecido a lo que vimos inicialmente, pero la persona lo que hacía era cortes para que el paciente sangrara y supuestamente liberara el veneno. Recuerden que ya está en circulación, no es como que el veneno se queda ahí. Y también esto lo que produce es que puedan haber infecciones asociadas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero es tranquilizar al paciente, si somos nosotros, ¿verdad?, o alguna otra persona con la que andamos. Recuerden que se hace esa distribución vía sanguínea, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos muy asustados, el corazón va a latir mucho más rápido y va a haber esa distribución en el cuerpo más rápido del veneno. Entonces es difícil, sí, evidentemente vamos a tener miedo, ¿verdad? Pero tratar de tranquilizar al paciente para que haya un bombeo mucho más lento. Y también aquí mencionar
que no utilicen bebidas alcohólicas ni este tipo de productos, inclusive naturales, como para los nervios, que inclusive utilizan porque pueden ser contraproducentes. Si estamos, ¿verdad?, en algún lugar, inclusive en campo, donde tenemos acceso a inmovilizar la extremidad mordida, ¿verdad?, por ejemplo, una pierna o alguna tablilla, alguna rama que encontremos, o si fue un brazo, amarrarnos una camisa o algo, podemos hacerlo. Inclusive si tenemos acceso a agua y jabón, ¿verdad?, podemos lavar el área de la herida. Y lo más importante es no perder tiempo y trasladar al paciente a una unidad de salud. Ahora, ¿por qué es importante ir a un centro de salud? A veces hacen esta clase de preguntas. Antes, hace muchos años, las personas decían, si yo vivo en una zona, ¿verdad?, muy alejada, o voy a andar haciendo algún trabajo, montaña, voy a andar mi suero antipirético. En realidad, se sabe que no, ¿verdad? El programa también de producción de sueros trabaja junto con la caja, entonces hay diferentes hospitales o clínicas o EVAIS, dependiendo de la zona, ¿verdad?, si es rural, si es muy alejado, donde haya una buena distribución, ¿verdad?, de sueros, entonces para que una persona que sea mordida tenga chance de ir a alguno de estos lugares, ¿verdad?, y que sea atendida. Si nosotros aplicáramos suero en campo, suponiendo, ¿verdad?, sería básicamente aplicarlo intramuscular, porque sería la forma más fácil, ¿verdad?, que no poner una vía y demás. Y en el lapso que dura, ¿verdad?, en que el cuerpo pueda procesar estos anticuerpos para que neutralicen las toxinas del veneno, van a pasar como unas 4 horas. Hay estudios donde se reporta. Y en 4 horas, básicamente, en cualquier lugar del país, vamos a poder salir y llegar, o inclusive antes, a un centro de salud. Si fueran 5 o 6 horas, no importa, ¿verdad? Lo que se recomienda siempre es ir a un centro de salud. También podemos tener algunas características que podemos también tener asociadas, como infecciones, ¿verdad?, y demás. Y entonces también todo eso se trata en el centro de salud. Acá podemos ver complicaciones que podríamos tener no relacionadas al envenenamiento, ¿verdad?, al veneno como tal, pero están las infecciones que les mencionaba. Ellos también verifican si tienen la vacuna del tétano, recordemos que es cada 10 años. Inclusive 1 o 2 semanas después de que el paciente ya se le dio de alta, ¿verdad?, de que se le aplicó el antiveneno y demás, podría en algunos casos presentar enfermedad del suero, que sería como en esta foto de acá, donde es como una reacción de hipersensibilidad, o vamos a hablar en general de una alergia. Entonces igual luego se trata con esteroides, ¿verdad?, para bajar esta reacción. Por esto también es importante que estemos en una unidad médica para tener una valoración un poco más integral del tratamiento. Ahora, para prevenir, ¿verdad?, estos casos de envenenamiento, tenemos consejos muy generales, pero que realmente nos pueden ayudar y hacer la diferencia. Primero tenemos este estudio asociado, donde muestra en esta imagen en qué zonas del cuerpo se da mayor porcentaje de mordeduras. Sabemos que en 50% están los pies, luego siguen lo que son las piernas, y esto está asociado con la recomendación que les voy a dar posteriormente. Veamos que en manos también hasta un 27%, y solo un 1%, ¿verdad?, muy poco, es en el rostro, porque generalmente es donde nos paramos o cuando estamos trabajando, ¿verdad?, en campo con las manos. Asociado a esto, tenemos entonces recomendaciones como utilizar botas de hule. Ahora ustedes tal vez van a decir que hay algún calzado que tenga un material mucho más grueso, o algunos que venden como especializados contra mordeduras de serpiente. En realidad, ese tipo de animales pueden, ¿verdad?, atravesar este material con sus colmillos, y evidentemente la bota de hule también, ¿verdad?, porque es delgada, pero la recomendamos porque entre la bota y la pierna, ¿verdad?, va a quedar como un espacio. Entonces, se han dado casos donde la serpiente muerde y el veneno queda chorreando por dentro de la bota. Entonces, por ahí, con algo tan sencillo, nos podemos evitar, ¿verdad?, un caso de envenenamiento. Y recuerden que esa zona era el 50%.
5% de mordeduras asociadas. También recomendaciones generales, andar focos o linternas cuando andamos caminando en la noche, más que todo si vivimos en zonas rurales o alejadas. Se recomienda también cuando hacemos caminatas, ir en grupos, ¿verdad? O con otra persona que nos acompañe por si pasa alguna eventualidad que pueda ir a pedir ayuda. También en casas o en bodegas, ¿verdad? De estas zonas como más propensas a tener y asociados a estos envenenamientos o a estos animales, se recomienda que las casas estén cerradas, ¿verdad? O las bodegas, tapar todos los orificios. Y también cuando son bodegas, por ejemplo, de alimentos, entonces a veces tienden a tener, por ejemplo, ratones y pueden haber serpientes, ¿verdad? Que busquen comérselos. O ahora en épocas de mucha lluvia, ¿verdad? Los animales van a tender a buscar un lugar caliente. Entonces también evitar encontrarnos, ¿verdad? Con una serpiente en nuestras casas. Podemos cerrar, ¿verdad? Y limpiar también los terrenos, chapear, recoger también hojarascas y demás. El otro porcentaje alto asociado era en las manos o en los brazos, ¿verdad? Porque a veces chapeando, recolectando frutos y demás, hay mordeduras. Entonces también se recomienda andar una varilla, ¿verdad? O un palo e ir tanteando el terreno, ya sea cuando vamos a recolectar algún fruto o cuando vamos a ir a caminar, tanteando el terreno, ¿verdad? Para evitar un accidente de este tipo. Y básicamente serían esto, ¿verdad? Ir a buscar ayuda. Por ahí me pasaron también algunas consultas en general, entonces algunas personas preguntaban qué hacer si encontraban una serpiente. En realidad, en todo el país se recomienda llamar a los bomberos. Ellos se les dan una preparación también aquí en el instituto para manipular serpientes. Entonces lo que hacen es ir, sacar la verdad del sitio y reubicarla. Entonces es mucho mejor, ¿verdad?, que tal vez intentar atrapar o sacar una serpiente, aunque creamos que sea no venenosa, porque es mejor no jugarnos el chance y creer, ¿verdad?, como si todas fueran venenosas para tener precaución. Y recordemos también que las serpientes son importantes para el ecosistema y nos ayudan a controlar diferentes plagas, entonces también evitar matarlas. Ahora vamos a ver un poco en general lo que es el proceso de cómo se producen los sueros antiofídicos. Es un proceso básicamente de 6 pasos. Esta es una imagen resumen donde tenemos que obtener el veneno, inmunizar los caballos, sangrarlos, ¿verdad?, para obtener y separar su plasma. Luego lo que se hace es purificar las inmunoglobulinas o los anticuerpos, se formula y se envasa el producto y se hacen procesos de control de calidad. Entonces, primero se obtiene el veneno. Para acá tenemos la producción de 2 sueros antiofídicos, el polivalente, que se utiliza el veneno de cascabel, terciopelo y matahuey, y cubre, ¿verdad?, lo que sería o neutraliza el veneno de las serpientes de la familia Viperius para la región. Y también tenemos el suero anticoral. Luego, estos venenos se inmunizan en caballos y se van haciendo refuerzos, ¿verdad?, para que el sistema inmune se active y comiencen a desarrollar anticuerpos contra estas toxinas. Después de unos 3 meses, o depende, ¿verdad?, del proceso, se pueden tomar muestras de sangre y se hacen análisis para ver si tienen un título de anticuerpos alto. Si es así, se sangra y se separa el plasma. Vemos acá. Por gravedad, ¿verdad? Entonces separan los componentes sanguíneos, tenemos los glóbulos rojos, ¿verdad? Estos se retornan al animal y evitamos, por ejemplo, anemias o algún otro tipo de complicación. Y la parte de arriba, la parte amarilla, es el plasma que se va a purificar. Entonces, son unos procesos que ya se hacen en la planta, ¿verdad?, de producción. Y básicamente se hace un pool o una mezcla del plasma de todos los caballos del lote que se está trabajando. Se utiliza ácido caprílico para precipitar las proteínas y luego son diferentes pasos, ¿verdad?, para irlas purificando. También se trabaja a un pH fisiológico y se utiliza una solución para que no crezcan ni bacterias ni hongos, ¿verdad?, en el líquido. Y luego también son procesos de esterilización. Ya esto pasa a la planta, en la parte del envase, y tenemos viales
de 10 mililitros, como vemos acá, y estos viales luego se hacen pruebas de control de calidad. Tenemos pruebas, por ejemplo, el contenido de fenol, ¿verdad? Para que no haya crecimiento de, como les dije, esos microorganismos, pero que tampoco sea tóxico para nosotros, los humanos. También se hacen pruebas en ratones, ¿verdad? Para verificar que ese antiveneno sea capaz de neutralizar el veneno de estas serpientes que hablamos. Se hacen pruebas también de esterilidad, se hacen pruebas de pirógenos en conejos, ¿verdad? Para saber si hay bacterias o no asociadas al antiveneno, y se hacen determinaciones un poco más físico-químicas, como verificar el pH y demás. En esta última imagen, lo que podemos ver es los antivenenos que produce el instituto. También se producen a diferentes países de la región, diferentes países también de otros continentes. Tenemos acá, en verde, lo que es el polivalente. Y también tenemos acá en estos cuadros resumen a qué lugares se distribuye, ¿verdad? Tenemos el polivalente para Centroamérica y parte de Sudamérica. Tenemos el anticoral, que sería también Centroamérica y Sudamérica. Y tenemos un polivalente de uso veterinario. También se producen antivenenos un poco más específicos. Este es para Sri Lanka, ¿verdad? Las serpientes venenosas de importancia de este lugar. Y tenemos el suero africano, Liquitat Plus. Y también tenemos, que es más novedoso, el suero de Taipan. Básicamente esa sería la presentación. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Igual acá en esta imagen les puse los datos del instituto. Entonces ustedes tienen el teléfono por si tienen alguna duda. También está la página web, ahí pueden encontrar muchas fotos de diferentes serpientes. También hay libros que ustedes pueden descargar gratuitamente, ¿verdad? Para guiarse, desde identificación de serpientes. Hay un libro, también una guía pequeña, que es mucho de lo que les hablé ahora. Hay otras más enfocadas a la parte médica, también pueden verla por ahí. Y igual está mi correo personal acá, por si tuvieran alguna duda o algo que les pueda ayudar. Perfecto, Adriana, muchísimas gracias por esta maravillosa presentación. Yo no sé si alguien más en sus casas sintió en los pies movimientos, pero en el caso mío, en el escritorio, en algunos casos sentía algunas cosas, pero bueno, estas charlas nos ayudan justamente a quienes hemos fundamentado nuestros miedos por las serpientes, a quitarnos un poco, ¿verdad? Esos estereotipos, estas charlas de tanta educación para nosotros. Tenemos muchísimas preguntas, bueno, más de 70 preguntas, es imposible desarrollarlas hoy, vamos a hacer algunas. Muchas de las preguntas asociadas a esta charla las respondiste en la última diapositiva, porque nos preguntaban, ¿verdad? Para ir, digamos, por el tema de prioridad, nos preguntaban si existían líneas de atención del instituto, el tema de la capacitación. También preguntaban sobre material, ya dijiste también, en la página del instituto hay libros sobre que se pueden descargar en PDF, están gratuitos, los pueden ver ustedes en la página del instituto. Todas esas preguntas son muchas, pero en esta última diapositiva apuntaste en ellas. Vamos entonces a hacer algunas preguntas ya de carácter general de la pestaña preguntas y respuestas. Nos envía una persona conocida que trabaja con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dice que se escucha que las culebras en Costa Rica son sobrepoblación y muchas veces se podrían considerar hasta como una plaga, y que no se toman medidas por parte del gobierno porque generan muchos ingresos al país. ¿Es esto real, Adriana? Tal vez puedo dar como mi opinión realmente. Lo de ingresos, ¿verdad? No creo que esté como muy
muy asociado a esto. Podemos encontrar diferentes poblaciones, ¿verdad?, a lo largo del país, dependiendo de cada especie, como hablamos un poco, ¿verdad? Entonces, más bien hay muchas especies que se han reducido, ¿verdad?, las áreas donde las podemos encontrar, eso sí. Sobre población, podemos también reiterar, yo mencioné, por ejemplo, algunas especies que también son serpientes que se alimentan de otras. Entonces, yo más bien creo que hay algunas serpientes que han reducido, ¿verdad?, el número de individuos, porque muchas personas, ¿verdad?, tienden a matarlas. Ven una serpiente y no importa si es venenosa o no, me fijo, no me fijo, y matamos en general. Pero también eso es un poco del desconocimiento, ¿verdad? Entonces, lo que no conocemos, como hablamos al inicio, con Alejandro, es algo que, hey, entonces vamos a tenerles miedo porque, ¿verdad?, no conocemos. Estas charlas también nos ayudan a bajar un poco de dudas. Y entonces, como instar también, ¿verdad?, esto, aumento, ¿verdad?, que es propiamente lo de la pregunta de muchas poblaciones o especies características, ¿verdad?, habría que ver cómo lo manejan. Tal vez es que hay más especies asociadas, por ejemplo, a nacimientos, ¿verdad?, en cierta región donde tal vez antes no estaban. También dependiendo de la época, ¿verdad?, como les mencionaba, o en época lluviosa o seca, estar asociado a reproducción o nacimientos. Entonces también a veces se ven grupos de serpientes y las personas lo asocian, ¿verdad?, que hay un mayor incremento en el número, y esto con beneficio de la parte económica, ¿verdad? Tal vez no podemos hablar tanto del tema, ¿verdad?, porque ya sería como hablar por aparte, ¿verdad?, dependiendo si hay algún comercio, o depende de qué se está refiriendo, tal vez con esto de los temas ahora del boom, ¿verdad?, de los refugios y todo esto, pero ya sería como un tema más legislativo, creo yo. Jeffner Jiménez dice, esta charla debería de ser obligatoria en todos los colegios de Costa Rica. La gente es muy ignorante en estos temas y lo que hacen es matar a las serpientes. Y justamente Adrián Delgado nos dice, el día de hoy me enviaron una foto de una terciopelo enorme que mataron en San Carlos. Tenía cerca de 45 crías adentro. ¿Es normal que una serpiente tenga esta cantidad de crías en un solo nacimiento? Sí, realmente las terciopelo pueden tener muchísimas crías, ¿verdad?, de los reportes más altos. Entonces, si ya estaban, ¿verdad?, estos huevos en la serpiente, entonces habría que ver cuando nacieran, ¿verdad?, si ya completaban pues el ciclo todo, ¿verdad? Pero generalmente los nacimientos, ¿verdad?, son de ese tipo de serpientes donde nacen muchísimos, ¿verdad?, para esperar que sobrevivan la mayoría. Entonces sí hay reportes, ¿verdad?, 40, 45. Inclusive he visto reportes muchísimo más altos, ¿verdad? Entonces sí es completamente normal. Giuseppe Aziano dice, ¿qué tan preparados están los centros de salud rurales o alejados para el tratamiento de mordeduras por serpientes? En realidad están, aunque ustedes no lo crean, tal vez más preparados los rurales, ¿verdad? Porque están en el día a día, tal vez más propensos a enfrentar este tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces, realmente la caja sí tiene un buen programa, ¿verdad? De, como les mencionaba, una buena distribución, no solo en hospitales grandes, sino que zonas rurales, inclusive los CEBAIS tienen los sueros, ¿verdad? Entonces, es mucho más fácil que sean atendidos acá, ¿verdad? Igual hay algunos hospitales, por ejemplo, en el área centroamericana, ¿verdad?, metropolitana, que están como más preparados y es donde se dirigen a esa clase de pacientes. Pero sí, sí tienen buena capacitación. Igual a veces se hacen tipo congresos, ¿verdad?, o capacitaciones acá en el instituto también, y se guían, ¿verdad?, por la parte clínica, que vimos un poco lo de las proteínas. Gracias. Marvin Lizano dice, me interesa saber el estado poblacional de las serpientes Platonegro y Matagüey. También si existen estudios recientes para monitorear sus poblaciones y cómo se hacen los mismos. La Platonegro, ¿verdad?, como habíamos visto en la presentación, es como endémica, ¿verdad?, esta parte de Osa, ¿verdad? De estudios sí hay algunos, ¿verdad? También hay algunos centros que están tratando de reproducirla, ¿verdad? Recordemos que es de los viperios que ponen huevos, entonces como ayudando en esta parte de preservación, pero tal vez no es como tan común, ¿verdad?, ver este tipo de especies. Y ahora sí hay algunos estudios nuevos, ¿verdad?, que sacaron, de hecho, con el instituto, los pueden buscar,
donde hablan de estas especies, ¿verdad? Como comparaciones y estudios en la parte del hábitat y poblacional y demás. Gracias, Oscar Fernández. ¿Cada cuánto muda una serpiente? Nos pregunta. Dependiendo de la especie, dependiendo del hábito de salud de la serpiente, ¿verdad? Puede ser cada 2 meses, pueden ser 3 veces al año, dependiendo, ¿verdad? Entonces, sí, es muy, muy variable en realidad. Quisiera saber, nos pregunta José Jiménez, quisiera saber el rango altitudinal preciso donde encontramos serpientes en Costa Rica, el rango altitudinal. Bueno, creo que los diste, ¿verdad? Sí, ese es específico que para cada una, ¿verdad? Bueno, yo iba poniendo los mapas en pequeñito, ¿verdad? Y varía dependiendo de la especie. Juan Antonio Acosta es un doctor regente de la droguería Coribet S.A. y dice... ¿Qué ventajas nos da el uso del suero antiofídico del Instituto Cloramiro Picado versus el suero que entró a nuestro mercado, el Master Soro Plus de Brasil, el cual solo indica que es de protección muy general, no específico por especies? Ellos mencionan que es contra solo 3 géneros. Sí, ¿verdad? Recordemos que el del Instituto es también con 3 géneros, ¿verdad? Principales, que son los de relevancia médica. Pero también hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque a veces, no solo en el país, sino en diferentes otros países en la región, se importan sueros. Nosotros tenemos realmente la ventaja que en Costa Rica haya un instituto que los produzca, ¿verdad? Cuando es en otros países que se necesita, ¿verdad? Mandar a traerlos afuera y demás. Lo que hay que ver también es los venenos de las serpientes que se utilizan para hacer las inoculaciones en caballos, ¿verdad? Tienen que ser relacionados, ¿verdad? Con muchísimas variantes con las serpientes que nosotros tenemos en la zona. Entonces, a veces se importan algunos, ¿verdad? Que son de otras serpientes, ¿verdad? De la misma familia o así, que tal vez no son tan específicos para los que tenemos nosotros. Y también varía la forma en cómo se realizan estos sueros, ¿verdad? Nosotros utilizamos ácido caprílico, utilizamos una inmunoglobulina tipo IgG completa. Hay otros países también que lo que hacen es cortar, ¿verdad? Este anticuerpo, entonces trabajar con diferentes partes. Pero habría que ver más específico de cuál es el que estamos comparando, ¿verdad? Para ver la composición de los venenos que utilizaron ellos, pero siempre se busca que sea como más general para que logre cubrir todas las serpientes que tenemos. Si el de acá se toman muestras, por ejemplo, de terciopelos de diferentes partes del país, nos aseguramos, ¿verdad?, que puedan neutralizar venenos con variaciones de diferentes composición, ¿verdad?, también diferentes estadios de la serpiente, no es la misma composición que tiene un veneno, por ejemplo, más juvenil que un adulto, entonces hay que tomar en cuenta diferentes variables. Silvia Jiménez pregunta, hola, quisiera saber si el plasma, una vez separado, le realizan pruebas para verificar que no tenga algún tipo de enfermedad transmisible. Se hacen diferentes, pruebas, ¿verdad? Como lo vimos, de esterilidad y demás, además se utilizan diferentes filtros, entonces, de hecho, todo lo que se usa en humanos, igual por eso es que hacemos pruebas en animales también, ¿verdad? Para verificar que todo sea de una muy buena calidad y que no vaya a afectar la salud del humano, ¿verdad? Contraproducente a lo que sería una mordedura que pueda ocasionar alguna infección o demás. Nos ha escrito por varios medios, felicita por el seminario, ojalá puedan abordar cómo atrapar serpientes, sean o no venenosas, sin hacerles daño. Además, bueno, ¿a quiénes se pueden llamar? Creo que ustedes tienen los datos. Y yo no sé qué comentario tenés al respecto, porque yo creo que si no tenemos capacitación, es mejor no intentar atraparlas. Sí, exacto, ¿verdad? Es mejor tratar de evitar ser mordido. Entonces, como les digo, ¿verdad? Ustedes pueden llamar a los bomberos, o llaman al 911 y lo dirigen, pero en realidad en todo el país ellos llegan, ¿verdad? A sacar una serpiente de una casa o de algún negocio o algo, ¿verdad? O a reubicar una serpiente. Entonces, de ellos ya están capacitados, ¿verdad?, manipulando serpientes como tal y tienen diferente equipo y demás. Entonces, yo insto a no manipular ninguna, como les dije, ¿verdad?, ni corales, ni viperios, ni aunque yo diga, yo creo que es no venenoso, mejor no jugar es el chance, como decimos, ¿verdad?, popularmente, para evitar un accidente.
Entonces, sí, sería llamar a los bomberos o, ¿verdad? Si nosotros estamos, por ejemplo, haciendo una caminata y nos encontramos una serpiente, pues entonces alejarnos de ella o dejar simplemente que ella siga su camino y evitar exponernos. Ronald Arias, ¿qué tan cierto es que las serpientes venenosas tienen más veneno al ser juveniles o se debe más a que no controlan el veneno? Lo que varía también es un poco de la parte de la composición proteica. Entonces, voy a poner un ejemplo acá, que bueno, es de mis serpientes favoritas, las cascabeles, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos a nivel de continente americano, hay diferentes grupos, o hay dos grupos más bien en los que se puede dividir las cascabeles, ¿verdad? Dependiendo de la composición proteica. Entonces, las que tenemos nosotros acá en Costa Rica, adultas, serían del grupo 1, entonces la composición de las proteínas que tienen este veneno son como más metaloproteasas, serinoproteasas, son más de tipo hemorrágicas. Pero cuando tenemos juveniles de nuestras propias cascabeles del país, entonces van a tener una composición en el veneno a nivel proteico más similar a las cascabeles de Sudamérica. Entonces quiere decir que van a tener, por ejemplo, mayor proporción de lo que sería fosfolipasas, entonces podría haber la parte de necrosis, ¿verdad? La parte neurotóxica asociada, y lo que pasa es esa variación en la composición, ¿verdad? Ese sería como un ejemplo, tiene que ver la parte ontogénica, que es como una variación desde, ¿verdad? La parte de reproducción, todo el desarrollo y la adultez del animal, y en general, ¿verdad? Si hablamos en general de especies, lo que pasa es eso, que los juveniles están apenas aprendiendo a ver cómo hago para cazar una presa. Entonces simplemente se tiran y muerden y muchas veces inoculan todo su veneno y lo gastan. Ya una serpiente adulta va a tener más práctica, ¿verdad?, en la forma de inocular este veneno. Entonces sería un poco de la composición, ¿verdad?, en este caso, por ejemplo, del cascabel, ¿verdad?, el tipo de veneno que también puede afectar. Pero va dependiendo también del estado de madurez del animal. Vamos cerrando y hago la última pregunta porque me la encontré en redes sociales, en la página, varias veces en la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología, también del TEC, y tiene que ver con el estado. Si usted está en condición, en disponibilidad de hablar al respecto, el estado del antídoto que trabaja en el instituto para inhibir el tema del COVID. Leí que no habían vuelto a poner, si ya lo estaban implementando, si había funcionado, eso fue lo que pude leer yo en redes sociales. Bueno, lo que tengo entendido es que sí, ¿verdad? Ya está listo, se habían hecho dos productos, ¿verdad? Y la parte que estaba ahora es las pruebas clínicas, ¿verdad? Que eso ya sería con respecto a la caja, pero sí dio ambos, ¿verdad? Tratamientos que se hicieron dieron resultados positivos. Entonces están con las pruebas y de hecho pues ya se están aplicando. Pero ya eso sería como la parte del manejo, ¿verdad? De la caja. Muchas gracias, Adriana. Si quiere despedirse entonces, es su oportunidad. Bueno, no, muchísimas gracias a todos los participantes, a los compañeros del TEC, ¿verdad? Por toda la organización. Y les dejo mi correo también por si tuvieran alguna otra consulta, ¿verdad? Porque sí son bastantes, entonces tal vez es difícil abarcarlo por acá, pero igual nos pueden escribir. O también contactar al instituto. Muchas gracias. De la tarde, desde el Tecnológico de Costa Rica en Cartago, esperando que haya sido de mucha utilidad este webinar y nos vemos de mediante el próximo miércoles. Adriana, muy agradecido y nos hace extensivo a sus colegas el agradecimiento. Buenas tardes. Gracias.